Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nex y estoy jugando a Pokémon Florasca y en este episodio vamos a atrapar a Mewtwo. Este Pokémon se encuentra en la isla abandonada, un lugar al que solamente podemos acceder con el mapa viejo. Y el mapa viejo lo podemos conseguir en la fábrica de desafíos. Como ya sabéis, ahí tienen 4 tickets, cada uno de los cuales cuesta 50 puntos de búsqueda. Y no los podemos conseguir en cualquier orden, debemos conseguirlos en el siguiente: Ticket raro, Misty Ticket, Ori Ticket y Mapa Viejo. Por tanto, para poder llegar a conseguir el Mapa Viejo, no nos queda otra que reunir los 200 puntos de búsqueda que se pueden conseguir en todo el juego. Y acerca de Mewtwo, sale al nivel 70 y tiene dos movimientos: Rayo Cósmico, un movimiento de tipo psíquico con una potencia de 85, una precisión de 90 y un 40% de posibilidades de subir la defensa del usuario, más psique, premonición y neblina. Además, Mewtwo se encuentra en una cueva muy laberíntica, que va a ser un verdadero infierno si no vamos a ir con repelentes. Y creo que no hace falta añadir que es recomendable llevar un Pokémon que pueda dormir o paralizar a Mewtwo y un montón de Ultra Ball y Turbo Ball, ¿verdad? Bueno, yo lo añado de todas maneras. En cualquier caso, vamos a tirar ya a la isla abandonada. Bueno, preparaos. Porque esta captura va a ser de las más difíciles. Tengo ese sentimiento y estoy seguro de que voy a estar en lo cierto. En fin. Hablo con la gente de Pueblo Memoria. Me sorprende un poco verte. La gente se va de aquí y no vuelve. Nunca. Esta isla se ha dejado virtualmente intacta en su estado natural. Puede que por eso sea un poco difícil caminar por aquí. No quiero irme de aquí. Es mi tierra nativa. Esta isla es muy peligrosa para mucha gente, no solo por las tormentas, sino también porque la cueva en la parte sur de esta isla hizo que muchos exploradores se perdiesen y no volviesen. Por eso bloqueamos el camino que daba a ella. La gente dijo que hay un despiadado Pokémon de tipo psíquico creado por ingeniería genética. Vive en la cueva laberinto de nuestra isla. Mucha gente quiere tenerlo, pero nadie puede encontrarlo. Sus ojos y brillantes ojos provocan miedo en su enemigo. Hace 10 años, un desastre nos ocurrió. El tifón se llevó muchas vidas humanas. Nadie quería quedarse aquí. Nuestro joven líder siempre creyó que era su culpa. Nunca se perdonó a sí mismo hasta ahora. Aquí podremos comprar más bols. Aunque ahora mismo ya estoy bien. Repelentes, en cambio, podrían venir bien, porque se gastan muy rápido. Al fin y al cabo ya queda muy poco juego por delante. Y no necesito demasiado dinero. Lo siento, solo las personas autorizadas tienen permiso para pasar. No os preocupéis. Puede visitar la cueva del laberinto. Sí, joven ama. Mi hermano me habló de ti. Parece apreciar tu determinación. Hace mucho tiempo desde que vi su sonrisa. De todas formas, buena suerte. La cueva es muy peligrosa, pero creo que mi hermano tiene una razón para creer en ti. Hmm.
preparaos. En esta cueva podemos encontrar varios objetos, pero ahora mismo no quiero centrarme en eso, sino en Mewtwo. Me he aprendido más o menos el camino para ir hasta allá. Tenemos que ir por aquí. De los objetos me encargaré después. Primero tenemos que meternos por esta escalera. Ahora bajamos. Dios, es que es muy pesado avanzar por aquí. Es muy pesado. Sin poder correr ni poder hacer nada. Aquí tenemos Pepe Máximos. Bajamos por aquí. Y ahora simplemente tenemos que bajar por esta escalera. No es tan difícil al fin y al cabo. No cuando te lo aprendes bien, claro. No os preocupéis que después de que atrape a Mewtwo, me centraré en los objetos. En fin, empecemos. Este combate será duro, pero por suerte no tengo que lidiar con recuperación. Pero sí con este rayo cósmico. Causa bastante daño. Encima se ha subido la defensa. Puede ser difícil, pero no imposible. Voy a meter la banda de la luz. Porque pega muy fuerte. Premonición. Perfecto. Ahora el Pokémon que reciba el golpe tendrá la defensa especial de Neonfaros, básicamente. Eso es porque en esta generación, Premonición utiliza para el momento en el que se ataca el ataque que tenía el Pokémon en el momento. El Pokémon usuario de Premonición en el momento en el que utiliza ese movimiento. Y la defensa especial del Pokémon contra el que se utiliza Premonición en ese momento. Aunque ahora mismo lo podemos evitar fácilmente utilizando vuelo. Porque Premonición no nos puede pegar mientras estamos volando. Bien, ahora a ver lo que quita. Vale, pone una neblina para protegerse. No es que me importe mucho porque no tengo intención de disminuir las características. Más sí que. Entonces básicamente pierde su aumento de defensa. Y mi intimidación. Va a desastre utilizar más Psique en ese momento, tío. Como Mr. Raptor tenía todas las estadísticas normales, pues Mewtwo pasó a tenerlas también. Entonces, claro, su ataque volvió a la normalidad, mientras que su defensa, pues, bajó a estar normal. En fin, le metemos a otro uno otra vez. Metemos la pantalla a luz. Y nos sacamos a Aero. Bien, ha fallado el rayo cósmico. Perfecto. Y ahora le hacemos vuelo. Le quita la mitad. Incluso sin tener la defensa busteada. Espero que ahora no se pase de la raya. Bien, ha aguantado. Bueno, lo malo es que ahora, como Staraptor no tiene mucha defensa especial, el Pokémon al que saque se va a llevar un buen golpe. Aunque estoy lleno de objetos de cura, así que no estoy muy preocupado al respecto.
Se ha escapado, era de esperar. Es muy complicado atrapar a Mewtwo. Pantalla de luz otra vez. Vale. Si no mal recuerdo, ese Mewtwo tenía todas las estadísticas normales. No se gustó la defensa con el rayo cósmico. Así que así que tiró el turno. Va a sacar a Scyther y a confiar en que no me haga un rayo cósmico. No, ha utilizado más psique. Cosa que no le sirve de nada. Pues vale, vamos con el falso tortazo. Perfecto, otro turno desperdiciado utilizando neblina. No sé, ya tendrá un PS. Voy a atacar otra vez más por si acaso. Mal asunto, ahora mismo acaba de utilizar premonición contra mi Scyther. Entonces el Pokémon que se coma el ataque se llevará un golpe muy fuerte. Sin embargo, hay algo que puedo hacer para evitarlo. Voy a utilizar pantalla luz. Perfecto. Pantalla luz sigue teniendo efecto, o sea, si yo me boostease la defensa especial, después de que me tirasen premonición no serviría de nada, porque tiene en cuenta mi defensa especial en el momento en el que se utiliza premonición, da igual que luego aumente o disminuya. Sin embargo, una pantalla luz no afecta directamente a mi defensa especial. Por tanto, esto sí que ha podido mitigar el movimiento de premonición. Igualmente va a curarme porque si utiliza rayo cósmico me puede joder, pero bien. Vamos a tirarle una Ultra Ball. ¿Una? Vaya hombre, se ha escapado. Y ahora se nos ha ido la pantalla luz. Mejor tenerla puesta. Se ha escapado otra vez. A seguir lanzándole Ultra Ball. ¿Una? ¿Dos? ¡Ah! Me da que este combate se va a hacer muy duro. Pero puedo ganarlo igualmente. Ultra Ball. Ah. Es chungo, pero de cojones. ¿Una? ¿Dos? ¡Ah! Eso de que ves el segundo giro ya te ilusionas más de la cuenta. Por lo menos no ha sido el tercero. Se ha subido la defensa, pero ¿qué importa? Si otro ya me va a atacar más. La escapa otra vez. A ver. Pata él otra vez. Y ahora mismo voy a utilizar una limonada. Ahora lanzo la Ultra Ball. Me da a mí que se va a estar escapando durante un buen rato. Voy a tirarle una Turbo Ball ahora, a ver qué pasa. Después de dos turnos, igual lo logro. No. Tendré que esperar un poquito más. A ver. Quizá no es que hayan pasado ya 30 turnos. ¿Una? ¡No! Ah. Tengo que gastar la mayor cantidad de turnos posibles. Para que la Turbo Ball pueda llegar hasta un rato de captura de por 4. Es un buen truco para hacerse con estos legendarios que se hacen tan pesados. A seguir lanzando. Se está poniendo verdaderamente pesado. Ah. Está aguantando como una verdadera bestia.
Va a ser mejor que me vaya curando. Porque este Mewtwo... me puede pillar por sorpresa y darme un disgusto. ¡Hey! Pongamos la batalla de luz de nuevo. No se puede estar con una... sin una batalla de luz delante de Mewtwo. Porque se puede ir de las manos la cosa. A ver si logro voy a pillarlo. Porque se está empezando a hacer bastante pesado. ¿Una? ¿Dos? Joder, macho. Creía que ya lo tenía, pero no. Hay que seguir lanzándole. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¡No! ¡Macho, que yo ya pensaba que lo tenía! Me acaba de joder, pero bien. ¿Una? ¿Dos? Me da que aún queda un combate. Pero bastante combate. Una. No. A ver, macho, en serio, es que ya me está mosqueando cada vez más porque no cede ni un poco. Ahora tengo que volver a curarme. Voy a tirar una lujo, Ball. Imaginad que tengo un golpe de suerte y lo logro capturar. Imaginad que lo tengo. Nah. Demasiado raro sería para mí. Pero hubiera estado chulo. Ah, vaya por Dios. No voy a tirar la Master Ball. ¿Una? No. ¿Una? Joder, vaya cómo está resistiendo. Es que en serio, me estoy empezando a preguntar si le han bajado el reto de captura. Ahora que hablo de eso, voy y lo capturo. Es que es increíble. No sé cómo demonios lo hago. En serio. El caso es que ya tengo Mewtwo. Y ahora vuelvo aquí a la isla abandonada. Me voy a tener que abastecer bastante de balls y todo esto. Mejor vuelvo a la cueva. Todavía podemos hacer por ahí un par de cosas. Aún me sigue el repelente. Voy a dejar este objeto para el final. Para recordar que esta es la escalera por la que puedo volver. Los repelentes se terminan muy rápido. Aquí se dan muchos pasos, porque es un laberinto de cojones y uno se gasta los repelentes a toda leche. Bueno, ahí tengo un hierro. Ah, qué pesado se hace ir así sin las deportivas. Revivir máximo. Es agotador, en serio. Ah, no, espera, por aquí no había nada, por aquí no había nada. Que me acuerdo yo de eso. En cambio, por aquí tenemos el trofeo. Y yo creo que no hay nada más que hacer por aquí. ¿O sí? Yo creo que no. De todas maneras, aquí tampoco podemos excavar. Por lo que debemos salirnos. Eso es peor que la cueva celeste, pero mucho peor que la cueva celeste, en serio. Bueno, ya estamos otra vez cerca de la entrada. Pasamos por aquí. Y ya estamos acá.
Ya volveré a Playpig City para abastecerme de balls. Porque este Mewtwo, en serio, me deja desastro. Anda, aquí está este señor misterioso. Así que te has encontrado, Mewtwo. No me sorprende cuando estás aquí. El Pokémon Neón, Rayquaza y ahora Mewtwo. Eres como yo en su día. Un montón de recuerdos volvieron a mí cuando regresé a este pueblo. ¿Tener al Pokémon más fuerte te hará feliz? ¡Hasta la vista! En serio, que este señor es muy misterioso. A ver, voy a guardar la partida porque temo que este centro Pokémon se me buguee también. Va, Zota ha sido un bug de texto, pero al menos se me ha craseado el juego. Eso estuvo bien. Ah. A ver, ¿dónde está ahí ese Mewtwo? Naturaleza grosera. Vaya mala potra, tío. Bueno, no importa, total, ni el juego competitivo. Ni dentro del juego, así que... En fin, vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.